Mientras un paciente de trabajo de inteligencia, la policía capturó a miembros de una temible banda de sicarios en el primer puerto. El Poder Judicial, en tanto, dictó 9 meses de prisión preventiva contra estos sujetos. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto, Marcos 666 en el pecho, sienten el impacto. Han alcanzado un nivel de violencia equivalente al cartel de Sinaloa. El diablo me inyecta y sacó la casa ni los acuesta. Otro que se cae por la fuerza de gravedad. El 22 de octubre pasado ejecutaron de 17 disparos a Moisés Dávila Landauri. Es madrugada en el barrio de Boterín, en el Callao. Los turris del puerto están a punto de sesgar una vida más. Como todas las noches, Moisés aparece puntual a las 3 de la mañana, solo para ser rodeado por la muerte encarnada en estos jovencitos desalmados que le desfiguraron el rostro a su víctima con certeros disparos. ¿Conoce uso de arma de fuego? ¿Ha usado arma de fuego? No ha usado nunca arma de fuego. Juan de Dios Sáenz Paredes, un babyface de apenas 21 años, negó lo que es evidente: ser el amo y señor del nuevo escuadrón de la muerte del primer puerto. Él estaría implicado en 6 homicidios. Personal de IRIN, en coordinación con Depincri Callao, proceden a la intervención y captura de los integrantes de la banda criminal, los Turris de Puerto. Pero otra sombra de muerte los persigue. Desde enero pasado, cuando tomaron la vida de Jeremy Josué Chávez Velázquez, el mismo que aparece en este video registrado meses atrás, tras ser cercado por la policía. ¿Los armamentos que han encontrado saben de quién son? No, tampoco, pero 4 se fueron. 4 se fueron. Sí. Los turris del puerto fueron capturados por agentes de la DIRIN y del Depincri Callao al interior de esta vivienda ubicada en Ciudad del Pescador, en Bellavista. A ellos se le incautó una pistola Glock con serie radicada con 16 municiones. En este video se aprecia a quien sería uno de los zampones detenidos empuñando una Glock con silenciador adaptada con ráfaga de metralleta y caserina de 17 disparos. Y se le incauta un revólver con 6 municiones y este revólver estaba con serie radicada. Adicionalmente se le incauta a él un chaleco antibalas. ¿Cuál es su nombre completo? Oscar Navidez. ¿Es hermano del intervenido? ¿Cuántos años tiene? 22. ¿A qué se dedica? Serenazgo. ¿De qué municipalidad? Raimundo Sánchez, y también trabajo de vista. Oscar Benavides jura ser una santa paloma, pero aquí se le aprecia cerrando el puño en el mango de una Glock. Tienen viajes a Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil. Esto a través del registro migratorio. Como se detalla a continuación, Oscar Benavides estuvo más que 2 días en Colombia, mientras que su hermano registra ingresos a Bolivia y en la frontera norte. El Poder Judicial otorgó una detención preliminar por 9 meses para los turris del puerto, tiempo en el cual la Fiscalía debe sustentar todas las acusaciones en su contra, o de lo contrario, volverán a las calles.